Bueno, exactamente hoy, 1 de septiembre de 2012, pasó un año de la asunción de Lammens, Tinelli y Edman como primera fuerza. Más del 80% de los socios del club lo votaron. A un año, ¿qué balance haces vos, Cuerva? ¿Y qué cosas positivas ves que hizo esta gestión y qué le falta? Mira, yo lo veo en general muy positivo. El cambio de San Lorenzo de 180 grados en muchas cosas, ¿no? En la cantidad de socios que se hicieron, la vuelta a Boedo, que estoy convencida que se la debemos al chico, a su comisión del hincha, a Adolfo Reyes, a vos los que quieras. Pero se firmó porque estaba tiene idea por medio, que pegó un llamadito. Y es así, les guste a quien le guste. Yo estoy a full con esta dirigencia. Lógicamente falta mucho porque en un año no se pueden hacer cosas espectaculares. ¿Qué cosas? Y bueno, yo, mira, una cosa que haría es cambiar la entrada. Viste, tengo un problema para entrar, sacar el coche y cuando entras y salís es un problema. O sea, ese es una pequeña cosita. El cuidar allá en yo voy a la sur, el lugar me toca andar peleando porque siempre está ocupada mi platea, se sientan gente al costado. Yo mandé un mail a San Lorenzo, a la presidencia, porque te ocupan la escalera y es una cosa peligrosa si llega a pasar algo. Aparte creo que a San Lorenzo le cobran una multa por eso. Bueno, eso no se remedió y es fácil, porque con poner una persona ahí que mire el carnet y quien pasa, que antes se hacía, se puede arreglar. Pero ¿el balance es positivo? Para mí, sumamente. Viste, en lo económico, en lo dirigencial, en lo que hace a la gente, para mí es sumamente. Siempre habrá cosas por mejorar, toda la vida, viste. Bueno, ojalá mejoremos deportivamente porque sí, tengo un pequeño problema con el director técnico. Muchas gracias. Bueno, lo poco que uno se puede informar de donde uno vive, que el club está saneado, que está saliendo de a poco de las deudas, que los jugadores están siendo de San Lorenzo, que antes eran prácticamente no eran del club, y que estén trabajando con las inferiores. ¿Y qué le faltaría para vos? No sé, qué sé yo, más atención para los socios, más atención para los socios, que venimos de lejos, que por ahí hoy nos encontramos que queríamos entrar a la cancha y no se podía. Bueno, cosas muy pequeñas, pero que con el tiempo tendrían que ir corrigiéndolas. O sea, tenemos una cantidad de socios que es impensada. O sea, cuando empezó esta gestión creo que había cerca de 30.000, ahora llegamos a los 50.000. No, bárbaro. No, la gestión de Tinelli y Lammens es bárbara. ¿Y algo que le faltaría? Y lo que pasa es que todo viene acompañado de resultados, por eso la gente se enoja porque no tenemos resultados, pero yo lo que le pediría al técnico que piense un poco más en la hinchada, porque no lo veo como hincha de San Lorenzo, o sea, cuando le piden algún cambio, le tiene que hacer caso a la hinchada. Por ejemplo, el Pipi en los últimos 20 minutos, que una vez se lo pidieron, no quiso. ¿Para vos es como un técnico un poco caprichoso? Sí, pero hay que esperarlo. Hay que esperarlo, o sea, se ve algo en algunos partidos, se vio algo, hay que esperarlo. Estamos con Antonio, que es socio vitalicio del club. Usted que vio muchas dirigencias pasar por este club, la de hoy, la de Lammens, con Tinelli, ¿cómo la...? En los últimos 20 años la mejor. ¿La mejor? Con los 70 años que tengo yo, sí. Algo que le haya gustado mucho, por ejemplo, no sé. Que veo al club mejor parado, todo, como no hace 2 años atrás, que era un desastre, era una mugre total, y no teníamos jugadores que no eran nuestros, y ahora por lo menos los jugadores son nuestros. ¿Y algo que les faltaría? Un campeonato. Mirá, nosotros estamos medio lejos de lo que pasa acá, estamos 200 y pico kilómetros, pero aparentemente va bien. ¿Qué es lo que más te gustó? Que, por ejemplo, no sé, las inferiores, el club móvil. Las inferiores sí, porque hace años que en San Lorenzo no juegan chicos de las inferiores. ¿Y algo que le faltaría? Salir campeón. Listo. Y nada más. Y bien, tiene que bien. Seguir. La verdad tiene que nosotros bien. Queremos que siga. Sí. Tiene que seguir. Cambió mucho todo, y todo. Tiene que seguir. El club subió todo. La verdad hicieron todo espectacular. A mí, por lo menos, estoy muy conforme. ¿Qué es lo que más le gustó en toda la gestión? Y la seriedad. La seriedad, la honestidad, todo. O sea. No, despilfarrar el patrimonio. Muchas cosas, ¿vale? Recuperó muchas cosas y eso es lo que nos gusta a nosotros. Sí. El orden. Muchos socios también, gracias a Dios, eso. No, todo. No se podemos decir nada. ¿Y algo que le faltaría? ¿Mejorar? Y seguir con lo mismo, seguir para adelante, digamos. Seguir. Que no retroceda. Yo creo que uno de los puntos más flojos que se le puede atribuir es el técnico.
que no me gusta y nunca me gustó y no me va a gustar, pero bueno, si ellos eligieron a ese... En general, todo positivo. Gusta, sí. Todo en general, positivo. Sí. Es lo más flojito, nada más. Muchas gracias, chicos.